que como un inmenso rosal, según el sueño, la inspiración de la madre se extiende ya por diversas naciones. Su santificador que llegó donde se vive una situación de pobreza y de sufrimiento, se refleja el rostro amoroso y paciente de Jesús. Primera fundadora de una congregación, todo me ha sido entregado por mi padre. Que desde hoy pueda venerar a la Rosa de Baba y Guayaquil, la Beata Mercedes de Jesús. ¿Seguir jugando, Juana? No, nada de eso. Ya mismo regresa tu mamá y vamos a comer. Así que a lavarse las manitos. Ay, tío. Virginita. Mañana nos visitan los Durán. Me imagino que sabrás para qué. ¿Para qué, mami? Vienen a pedir mi mano. ¿Te vas a casar, tía? Si es que Mario no se arrepiente. ¿Con Mario Durán? Mario es perfecto para ti. Es de la mejor familia de Guayaquil. Y muy guapo, que es lo que importa. Lo externo puede ser engañoso, Virginita. No es importante. Puede que no, pero de que yo ayuda para ser la envidia de todas. Virginita. Perdón, señora. Quería pedirle permiso. ¿Permiso? Sí, es que mi hijito cumple años hoy y le prometí ir a verlo. Es que ha estado muy enfermito. Ni hablar de eso, Juana. Mañana tenemos visita y mira cómo está la casa. Es que le prometí ir a verlo. Y si no, se va a poner muy triste. Ya me escuchaste. No vas a salir. Y cuando regrese, quiero encontrar la casa brillando. Brillando, Juana. ¿Quieres irte, Juanita? ¿Qué importa lo que yo quiera? Ya oyó a su hermana. Y es que estoy enterita con el quehacer. Si me voy, me echa a la calle. Mira, anda a ver a tu niño, pero regresa antes de las 7. Ay, niña, qué buena es. Gracias por ser tan buena y que Dios me la bendiga. Se te va a hacer tarde. Anda, Juanita. Ah, y no se olvide de la alfombra y las cortinas. Ay, perdón, niña. Oye, ¿y tú? Nada de ir con el chisme donde tu mamá. Ya. No soy chismosa. Virginia, pásame esas copas.
Gracias, Juana. Permiso. Es importante recalcar, y que lo sepa Merceditas, que de todas las damitas de Guayaquil, mi hijo se fijó en ella, y solo en ella. Pues de tantas chicas guapas y de lo mejor de Guayaquil, que no es por nada, pero ya quisieran ellas casarse con Marito. Y eso que nosotros no hemos influenciado en lo absoluto. ¿No es así, mi amor? Así es, mi vida. Es que son una pareja perfecta. Son el uno para el otro. Van a ser la envidia de todo Guayaquil. Por eso es que nosotros hemos venido a pedirle la mano de su hermanita, de Merceditas. Porque desde que murió su mamacita, que en paz descanse, pues usted ha pasado a ser la mamá. Así es, don Pedro. Por eso que yo no dudé en lo más mínimo en darle mi consentimiento. Siento que es la decisión correcta. Y Merceditas está muy entusiasmada por eso. Ya nos estábamos esperando para formalizar el compromiso. ¡Qué bueno! Porque Marito no hace otra cosa que pensar en el día de la boda. Ahora lo que nos queda es fijarla. Así que depende de usted, María. Sí, sí, nos hemos tomado demasiado tiempo en preliminares sin sentido. Si todos estamos de acuerdo, no veo por qué alargar las cosas más de lo necesario. Mientras más pronto, mejor. ¿Qué les parece el 15 de junio para el civil y el 20 para el eclesiástico? Tenemos 6 semanas en total. Claro, si ustedes no tienen ningún inconveniente. Perfecto. Perfecto. Es tiempo más que suficiente para los preparativos. Sí. Y ya que todo está dicho... María. Hija. Gracias. Felicitaciones, hijos. Gracias. Lo compré en Londres para ti. Es una de las piedras más finas que existe. Ay, es muy precioso, Mario. Muchas gracias. Gracias, Mario. Está lindo. ¿Por qué no nos tocas algo en el piano, Mercedes? Por favor. ¿Seguro? Cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. ¿30 días para el civil y 15 después el eclesiástico? Me alegro tanto por ti, aunque me voy a quedar sin mi mejor amiga. No sé qué voy a hacer sin ti. Nada va a cambiar entre nosotras. Nos vamos a seguir viendo como siempre. ¿Cómo es estar enamorada? No sé. Es algo lindo. Es como que quieres estar con esa persona. Es como que estuvieras en otro tiempo. Es lindo. La esposa del carpintero y el mundo entero sonríe y canta también. El taller de Nazaret, pequeño y pobre taller. Silencio y paz, amor y fe. Sí, amor. Jesús. Buenos días, Padre Milán. Buenos días. Siga, por favor. Gracias. Ella es Narcisa Martillo, viene de Novol. El Padre Milán nos pidió que la hospedáramos por un tiempo. Yo le he dicho que con mucho gusto. Es solo por unas pocas semanas. Por el tiempo que fuese necesario. ¿Tocas guitarra? Un poquito. También puede ayudar mucho en la casa. Sé cocinar y también he aprendido a tejer. Ella es Jesús Caballero. Hola, Narcisa. Hola. Qué bello nombre. Me hubiera encantado llamarme Jesús. Podrías llamarte Narcisa de Jesús. Gracias. Y gracias por acogerme. ¿Me vas a enseñar a tocar guitarra, Narcisa? Claro que sí. Disculpa, no quise interrumpir. No, ya había terminado. Aquí tengo tus cosas. Gracias. ¿Oras mucho? Sí.
encuentro mi felicidad junto a Jesús. ¿Y qué sientes? Algo maravilloso. Yo también oro mucho y siento lo mismo aquí. Es una paz, es un gozo inmenso que llena todo mi ser. Es Él, es Jesús. Qué coincidencia que las dos sintamos lo mismo sin habernos conocido antes. Quizás no sea ninguna coincidencia. Yo sabía que tenía que salir de Nobol por algo. No sabía por qué, pero sabía que tenía que salir por algo. 9 bienvenidos, amigos, a vuestra casa. Esta es una noche muy feliz para mi esposa Laura, para doña María Molina y Ayala, porque esta noche se compromete la pareja del año. Nuestros hijos, Mario, Durán y Crespo, y la señorita Mercedes Molina y Ayala. Así es que yo les propongo un brindis por ahora, porque muy pronto vamos a tenerlos nuevamente aquí para su noche de bodas. ¡Salud! No sé si lo habrás notado, pero eres la envidia de todas las chicas. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor. Hazme un instrumento de tu paz. Qué lindo. Te encargo mi guitarra. Voy a ver a doña Sarita, ¿sí? Sí, vaya, amiguita, tranquila. A ver, Sarita. Toma. Con esto se va a sentir mucho mejor. Permiso. Vamos, niños, no molestemos a la abuelita. A lavarse las manos. Vamos a comer. Gracias. ¿Cómo está Sarita? Mucho mejor. ¡Cochero! Que Dios me las bendiga 1000 veces. Gracias. Vamos. Toda su vida es hermosa. Aquí es cuando bajaba comidita a los pobres. Mariana de Jesús, quien para 1643, cuando esto se escribía, llevaba ya 5 años sin probar ningún alimento sólido, solo líquido. Disculpe, Mercedes, ¿puedo hablar contigo? ¿Cómo se te ocurre meterte en esos barrios? Ya te había dicho que es peligroso. ¿Cómo te enteraste? Doña Laura vino a verme. Mario pasó de casualidad y te vio. Está molesto. Dijo que una chica como tú no puede rebajarse mezclando con esa gente. Mario dijo eso. Y tiene razón. No entiendo. Y si estuvo por ahí, ¿por qué no se acercó? Supongo que lo avergonzaste. ¿Decías? No, nada. Ay, realmente es hermosa la hacienda. ¿Cómo dijo que se llamaba? El Guayabo. Desde que murió mamá venimos muy poco. Solo cuando hay cosecha. Entonces ustedes vivieron aquí. Sí, claro, cuando éramos niñas. Eran los mejores años de nuestras vidas. Me parece ver a mamá. Mercedita, quiero que siempre seas fiel a lo que te propongas.
leal a tus sentimientos, pero sobre todo que siempre, mi amor, siempre en tus labios habite la verdad. ¿Sí, mi vida? ¡Mami, mira una iguana! ¡Qué grande! Mercedes, ¿por qué no llevas a Mario a montar a caballo? ¿Extrañas mucho a tu mamá? Muchísimo. Creo que nunca me acostumbré a vivir sin ella. Cada vez que vengo acá a la hacienda, me parece que la estoy viendo. Era la mujer más maravillosa y sabia que te puedas imaginar. Siempre nos aconsejaba y todo lo asociaba con la providencia. Nos decía, por ejemplo, así como Dios se preocupa por el alimento de los pájaros, así también nosotros debemos preocuparnos por los que no tienen nada. Y es que es una manera de agradar a Dios. Y eso a uno lo hace muy feliz. Y no debemos avergonzarnos. ¿Por qué me dices esto? Mejor hagamos una carrera. ¡Uno, dos, tres! ¡Mercedes! ¡Espera, Mercedes! Cuida tú de mi honor, que yo cuidaré de ti. Mercedes, Mercedes, ¿estás bien? ¡Mercedes! Mercedes, Mercedes, por favor, Mercedes, contéstame, ¿estás bien? Mercedes, ¿te duele mucho? Mercedes, pregunté si te duele. Perdón, no, nada. Es raro, pero no siento nada. Dios siempre te va a cuidar. Narcisa, ¿alguna vez has pensado en casarte? Yo ya estoy casada con Dios. Estoy casada con Él. Qué hermoso lo que acabas de decir. Mejor la dejan descansar. Eres la envidia de todas las chicas. Supongo que lo avergonzaste. Yo amo a Mario, pero no me siento a plenitud. No sé qué hacer. Señor, dame tu luz. Yo quiero hacer tu voluntad. Señor, desde este instante te consagro mi vida. No quiero amar a otro ser más que a ti. Adivine quién llegó. ¿Le pasa algo? Mercedes, buenas tardes. Discúlpame que venga sin avisarte, pero quería ver cómo estabas. Estoy bien, Mario. Virginia, ¿nos disculpas? Pero solo un momento, porque mi mamá me dijo que siempre debo de estar contigo cuando esté... Virginia. Mi papá dice que eres muy fuerte, que otra se hubiera matado con semejante caída. ¿Qué tú? Mario. ¿Sí? No me voy a casar con usted. ¿Qué estás diciendo? De verdad lo siento. Sé que estoy rompiendo un compromiso.
Perdóneme, por favor. ¿Por qué? No puedo. Lo lamento mucho, Mario. Lamentas mucho. Todo Guayaquil sabe que pedí tu mano. Tú no puedes venir simplemente ahora a decir no me caso. Sé que me comprometí. Y lo terrible que es esto para usted. Por favor, le pido que me perdone, Mario. Estás muy equivocada, Mercedes. Mi familia no va a permitir este bochorno. Tú no nos vas a dejar en ridículo. Esto no se queda así, Mercedes. Tu hermana se comprometió. ¿Dónde está Mercedes, Juana? No lo sé, señorita. La busqué por todas partes. ¿No está? Tráeme otra. Espero que usted, como su hermana mayor, solucione esto de inmediato, María. Mercedita no nos puede hacer esto. Es inaudito, es una vergüenza y un bochorno que no estamos dispuestos a consentirlo. No se preocupe, doña Laura. Debe ser que Mercedes está nerviosa en estos días. Ya se la ha de pasar, yo les prometo. Ay, niña Mercedes, casi no la reconozco. ¿Qué le pasó? Algo maravilloso. ¿Dónde está mi hermana? Allá con los Durán. Pero no puede ir así. ¿Qué le pasó a mi tía? Ay, no sé, pregúntale a ella. Buenas tardes. ¿Qué significa esto, Mercedes? ¿Por qué estás vestida así? Perdóneme, Mario. Pero como ya le dije, no me puedo casar con usted. ¿La está oyendo? ¿Está oyendo lo que dice María? ¿Te estás volviendo loca? Decidí entregar mi vida a Dios. Doña Laura, don Pedro, lo siento mucho. Perdona mi ñaña, pero es más fuerte que yo. Perdón. La pasiflora. ¿Te has vuelto loca? ¿Cómo se te ocurre hacerme semejante cosa? Me pones en ridículo ante todo Guayaquil. ¿Qué va a decir la gente? Presentarte así en esas fachas. ¡Te van a creer demente! Dejar plantado a los tuyos. No se preocupe, doña María. No sabíamos que la niña era enfermita. Ay, ¡qué vergüenza!